Bueno, aquí estamos, de Medio Pringles, transmitiéndolo en vivo. Estamos atrás del club de pesca, una nueva salida de bomberos voluntarios. Incendio. Una lancha en este caso, Siguen trabajando los bomberos porque aparentemente ahí siguen habiendo. Sigue habiendo fuego dentro de esta lancha. Estamos aquí justamente detrás de lo que sería el club de pesca. Con esta lancha que se prendió fuego. Totalmente. Esperamos Multimedia Pringles llevándole toda la información en vivo y en directo a este flash informativo por Canal 2 también. Esta lancha que se prendió fuego, no ha quedado nada de esta lancha. Estamos ubicados en la parte trasera de lo que sería el club de pesca. Y los bomberos que están terminando de realizar sus tareas. No se sabe hasta el momento los orígenes o el origen de este incendio. Pero bueno, estaremos consultándole a quien está al mando de las dotaciones, de la dotación de bomberos. Una dotación de bomberos que está trabajando en el lugar. Policía también. Bueno, aparentemente ya estaría controlado este incendio de esta lancha. Reiteramos, estamos a poquitos metros del club de pesca, en la parte trasera o la vuelta del club de pesca justamente. Nosotros le estamos llevando toda la información. Terminando de verificar y corroborar, chequear de los bomberos, que no se ha quedado nada perdido, aparentemente no, así que ya estaría controlado.
estaría controlado el incendio. Esta lancha. Estamos ubicados precisamente a la vuelta, justamente del club de pesca. Bueno, están terminando de enfriar justamente la lancha, de enfriar este incendio. Corroborar y chequear que no haya quedado nada prendido, ¿eh? Para que no vuelva a encender más adelante, justamente. Bueno, ya estarían terminando las tareas de bomberos aquí. Estaría finalizando ya con una dotación de bomberos. Sí, estamos justamente a la vuelta del club de pesca, en la parte trasera del club de pesca. Reiteramos con este incendio de esta lancha. Martín, ¿qué nos podés decir, Martín? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, tuvimos un llamado de un incendio del club de pesca. Cuando llegamos al lugar nos encontramos con una lancha que estaba acá en el patio de atrás del club de pesca, que estaba totalmente incendiada. Bien, por supuesto que es muy pronto para hablar de motivos, pero ¿se sabe por qué? No, la verdad que desconozco, todavía no hablé con el dueño para ver si tenía batería colocada o no, que puede haber sido un cortocircuito. Así que ahora lo vamos a ir a preguntar los datos a él y a ver si tiene batería y esas cosas. Medio raro que se encienda una lancha, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, no te puedo decir nada. Si sucedió algo, ya el dueño irá a hacer la denuncia correspondiente. ¿Los dueños llamaron o quién llamaron? No tengo noción de quién llamó al cuartel. Sé que el dueño creo que estaba acá, pero todavía no lo entrevisté, así que no sé los datos, nada. Bueno, Martín, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, hay una dotación de bomberos, a cargo de Martín Ortigosa.
no se sabe o las causas del origen de este incendio. De esta lancha que, bueno, no quedó nada directamente, se quedó inutilizable justamente, ¿no? Bueno, hasta buscar hombre justamente ahí, entrevistándose con Martín Ortigosa, preguntándole justamente detalles de lo que podría haber pasado aquí, pero no lo sabe. Oscar, ¿no sabes qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué te parece tanto que te dije para acá? Pero bueno, está. Llegaste y ya está. Sí, me avisó acá el casero. Y estando ahí, está la vida. El matafuego, pero no recibimos nada. Chapa tenía 10 litros más ahí atrás. Ah, ¿es raro que se incendie una lancha? Sí, por ahí puedo dar un puerto subir. Ay, ¿quién va a venir? Aparte yo no tengo enemigo. Yo lo que no me acuerdo es que seguro que no la desconecté es la batería. Eso trabaja la radio, el padre del motor y bueno, seguro que no la desconecté, porque si no, no se puede prender fuego. Una pena, los esfuerzos de toda la vida. Sí, la verdad que y hace poquito que la tenía, hará 4 meses, pero bueno, ya está. Bueno, quedó inutilizable, digamos. ¿Eh? Quedó inutilizable, digo, la lancha. Sí, nada, no sirve más. Marina, yo la había comprado todo lo que es prefectura, con todos los papeles para poder andar tranquilo por ahí, viste, que cada vez se está poniendo más difícil, entonces bueno, pude hacerlo y ya está. Una pena. Bueno, gracias mucho, ¿no? Claro, hombre, también el dueño del presidente del club de pesca, dueño de esta lancha, que hacía poquito la había adquirido, no desconoce, según él, el origen de este incendio, pero bueno, lamentablemente quedó inutilizable, no se puede, como podrán ver en las imágenes, quedó inutilizable. Los bomberos ya se están retirando, una dotación de bomberos, Martín Ortigosa, que sigue entrevistando con Oscar Hombre, el dueño de la lancha. Así que, bueno, nosotros queríamos llevarle toda la información en vivo y en directo, Multimedio Pringles, llevándole toda la información. Gracias por acompañarnos.